Gloria.
lo sienten esta mañana, que su presencia pueda descender sobre nuestras vidas, que la Shekinah de Jehová pueda descender. Pídele a Dios, clama su presencia, fuego divino, fuego de Dios, presencia, presencia que purifica, que santifica, que te bautiza, que da poder, poder, aleluya. El que quiere recibir, levante sus manos. El que quiere esa presencia, levante sus manos a los cielos y clame a Dios. Clame presencia divina. Oh, esa Shekinah está aquí. La Shekinah de Jehová está aquí. La Shekinah de Jehová. La Shekinah de Jehová. La Shekinah de Jehová. La Shekinah de Jehová. El poder de Dios.
desciende, 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 descendiendo. Yo no sé si usted lo siente, pero hay algo especial, y es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo que desciende, desciende sobre tu vida, desciende en esta mañana, llena, 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 Espíritu, Espíritu, oh, clamamos en cuello. No te detengas. Tu bendición en esta mañana está aquí. Aquí está tu bendición. Recibe, recibe, recibe esa bendición. Oh, oh, siéntelo. Siente esa presencia. Espíritu. Como fuego. Ven y llena esta casa. Oh, como el Pentecostés. Un poquito más, un poquito más. Alábale, alábale, que la gloria de Dios quiere descender. Quiere descender sobre tu vida. Tú sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida. Joven, dama, caballero, pueblo de Dios. La presencia de Dios está aquí. Él quiere descender. Tú que le has pedido, tú que le has dicho, Señor, visítame, Señor, lléname. Como aquel día, como aquella primera vez, el Señor te quiere llenar. El Señor quiere descender. El Señor te quiere visitar. Oh, vive. Él está aquí. Adórale. Suelta tu lengua. Suelta tu lengua. Arriba, suele. Suelta, suelta, suéltate. Suéltate, suéltate. Recibe poder. Recibe, recibe. Recibe poder. Oh, vive. Aleluya. Él está aquí. Desciende como fuego. Te adoramos. Como en Pentecostés. Ven y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu.
Espíritu. Desciende como fuego. Qué lindo, hermanos, que con nuestra alabanza podamos provocar al Señor, amén. ¿Cómo provocamos su presencia? Alabándole, adorándole. Si estamos callados, hermanos, si estamos, hermanos, en otra cosa menos en adorar a Dios, no podemos sentir su presencia, alabado Dios. Hay que provocarle, hay que adorarle, amén. Usted que está bien de su garganta, provoque la presencia del Señor. Alabado Dios, hermanos, que aprovechemos este día que estamos en la casa del Señor, de poder sentirle, de poder llenarnos de Él, hermanos. Necesitamos la llenura de su presencia, de su poder en nuestras vidas. Necesitamos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Alabado Dios. Recuerda, hermano, que estamos en la casa del Señor. Amén. Bendito Dios. Vamos a tratar de no salir mucho. Vamos y venimos esa entradera y salidera continuamente, hermano. Tenemos que aprender a quedarnos adentro de la casa del Señor. Usted ve, hermano, que en la iglesia tradicional, hermano, no hay baño. En la iglesia católica usted se va, no hay baño. No salen la gente al baño cada ratito porque no hay. Y se aguantan sudor, hermanos. Y nosotros, hermanos, no aguantamos. Venimos directamente al baño. Y entramos y al ratito al baño otra vez. Esa es una maña, una mala costumbre. Y más cuando la palabra está que nos da, uy, con más razón. No, hermano, tenemos que tratar de estar dentro de la casa del Señor, porque para eso venimos, hermano. Porque para excursión tenemos ahí el parque de los niños, para ir a, hermano, a pasear, a hablar, a conversar, a tomar agua, a tomar mate. Todo allá, hermano. O a la salida aquí usted puede recorrer el terreno que no se pudo por la lluvia. Alabado Dios. Pero en la casa del Señor hay que guardar reverencia. Amén, hermano. Y hay que adorarle también. Amén. ¿Cuánto le alaban? Sí, hermano. Yo creo que si usted no recibió en la convención porque estuvo ocupado, estuvo trabajando, para eso están los cultos, hermano, para que recibamos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor por nuestra convención. La verdad que fue una convención diferente a todas, hermano, a todas las otras. Una convención muy diferente, alabado sea el nombre de Jesús. Pero el Señor sabe por qué así Él lo quiso. Amén. Gloria a Dios. Y en esta ocasión, hermano, no quiero dejar de agradecer a todos los hermanos que han hospedado, a los hermanos del interior. La verdad, hermano, muy agradecido con ustedes. El Señor sabrá recompensarles, sabrá bendecirle, alabado Dios. A veces uno dice, pero ¿qué es la bendición? Y yo hago, ¿y qué Dios me da? ¿Qué Dios me bendice? Porque a veces somos así, queremos ver, hermano, que el ángel llegue ahí. No, hermano, sino que podemos ver que el Señor no ha bendecido. El Señor le ha bendecido a usted con una casa. Amén. Y que usted pudo, hermano, hospedar a los hermanos. Dice la palabra del Señor
que algunos sin saber hospedaron ángeles. ¿Así lo dice la palabra o no, hermano? Sí, así dice la palabra. Que si usted, a lo mejor usted hospedó y usted no sabe que en medio de esa gente que usted hospedó fueron ángeles del Señor. Y con ese vasito de agua que usted le ofreció, con esa cama, con ese techo, mire, hermano, grande es su recompensa. Porque la palabra del Señor también lo dice, hermano, que cualquiera que le diere un vaso de agua a uno de sus pequeños, no quedaría sin su recompensa. Así que, hermanos, espere la bendición del Señor. Amén. Aquellos que han ofrecido su casa, que se han incomodado por darle, hermano, lugar a los hermanos, ellos fueron muy contentos, muy agradecidos. Bendito es el nombre de Jesús. Y bueno, hermano, yo creo que nos va a tocar de aquí en adelante hacer ese trabajo también de hospedaje en nuestras casas. Amén. Gracias al Señor que hay hermanos que construyeron su casa bien grande. El Señor le proveyó para hacer una casa grande. Y uno dice, ¿pero para qué hago tan grande? Para eso, para hospedar a los hermanos. Alabado es el nombre de Jesús. Y usted va a ver que en el transcurso del año usted va a ir mejorando más su casa. Le va a revestir, le va a comprar cama, le va a comprar todo, hermano, para que cuando vengan los hermanos estén mejor todavía, porque el Señor ha visto su corazón. Alabado es el nombre de Jesús. Y Dios es fiel, hermano. ¿Cuánto creen? Dios es fiel, hermano. Alabado es el nombre de Jesús. Los hermanos que han trabajado también, bendito Dios, que el Señor también les sepa recompensar. Los hermanos de Formosa fueron recién el miércoles, hermanos. Estuvimos acá con ellos porque el colectivo no quería ir, el colectivo. Los de Formosa sí, pero el colectivo no. Hasta que se pudo arreglar, hermanos, fueron el día miércoles, cerca del mediodía ya. Y bueno, gloria a Dios por todas las cosas, amén. Así que, hermanos, ahora las hermanas tenemos que prepararnos ya para nuestra convención de damas. ¿Qué fecha? Todavía no sabemos, pero sí sabemos que es a mitad del año, mitad de julio. No sabemos qué fecha, pero sí las hermanas. Una vez que comenzamos nuestra convención, nuestra reunión, perdón, de damas el día miércoles, ya vamos a ir organizando también para nuestra convención de damas. Amén. Alabado es el nombre de Jesús. Así que, hermanos, Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder extender nuestra visión de lo que es la obra del Señor. Amén. Alabado Dios. Yo le decía a las hermanas, mandaba el grupo el día lunes, por favor, todas quedarse. Y muchos no lo hicieron. Y muchos se quedaron y se quedaron cansadas, hermano. ¡Ah, que estoy cansada! Pero así es la obra del Señor. Cansados y todo, hermano. Y no hay descanso. Mire, hermano, todavía nosotros con mi esposo no descansamos. Y usted va a decir, qué exagerada, pastor. No descansamos todavía. Porque en la semana venían unos hermanos a limpiar, a organizar, a llevar sus cosas. Al otro día, otro hermano, otra cosa. Al otro día, y los hermanos que teníamos que atenderle, porque no podíamos dejar de atender a los de Formosa, hermano. Alabado Dios, y nuestro trabajo. Y sin embargo, hermano, estamos ahí contentos con el Señor porque Él renueva nuestra fuerza. Quizá la fuerza nuestra con mi esposo no es la misma, hermano, como cuando comenzamos, pero sabemos, hermano, que el Señor renueva nuestra fuerza. De eso estoy segura, que Dios renueva nuestra fuerza. Pero usted como iglesia debe de aprender. Amén. Debe de aprender, hermano, a pesar del cansancio, a poder estar. Amén, hermanos. Que un día se haga una confraternidad, una convención, y que nosotros no estemos. Usted tiene que estar al pie de la letra, hermano. No es que se cansó y se fue, ¿qué me interesa? ¿Qué hagan? No, hermano, usted como anfitrión, como dueño de casa, tiene que estar. A pesar del cansancio, uno tiene que estar. Tiene que arremangarse porque uno es el dueño de la casa. Amén, pero eso yo creo que si usted quiere, usted va a aprender. Ahora el que no quiere, hermano, le entra por acá y dice, que se arregle. Porque somos solamente, hermano, visitantes. Y el Señor no quiere que usted sea solamente una visita. El Señor quiere que usted se integre al grupo.
Amén. Que seamos integrados al cuerpo de Cristo. Amén o no amén. Sí, hermano, porque de lejos es fácil. Ah, yo haría así, yo haría acá. Esto se hace así, esto se... Pero de lejos. Pero de cerca, estando adentro, uno no sabe qué hacer, hermano. Gloria a Dios. Así que, hermano, Dios nos ayude. Dios le recompense, Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús y seguimos para adelante. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren seguir para adelante? Sí, porque para atrás, hermano, ni para tomar fuerza. Para adelante. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Ni para tomar impulso usted no tiene que retroceder, hermano. Por nada, hermano, por nada se tiene que retroceder. Sino que siempre mirando al blanco perfecto que es Cristo. Usted le tiene que mirar al Señor, hermano. Si usted pone la mirada en el hombre va a fallar. Pero el Señor nunca falla. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a orar por la obra del Señor. Que Dios bendiga su obra, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Dios, hermano, es el dueño de su obra y Dios es el que la lleva adelante. Amén, hermano Rubén, si nos guía en la oración. Gloria a Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Dios le bendiga, iglesia del Señor. Le bendiga más. Demos gracias a Dios por una hermosa convención que nos permite disfrutar. La verdad que, como dice la sierva, muchos no nos gozamos porque tuve muchos en área de trabajo, pero es bueno llenarse en nuestras iglesias. Gloria a Dios. Prepararnos de antemano, hermanos, ya que Dios nos preparó ya ahora para la próxima. Así que una semana antes busquemos más de Dios, porque sé que muchas veces el trabajo es arduo, pero bueno, Dios toma el control. Oremos unánimes, hermanos, para que esta obra siga adelante y siga preparando obreros y misioneros, porque es un desafío grande para la ciudad de La Plata. Recuerden que esta es la primera iglesia y La Plata no se puede quedar atrás, hermano. Padre, en esta hermosa obra yo clamo, yo ruego, suplico al trono de la gracia en el nombre de Jesús, reconociendo que no soy digno ni soy merecedor para estar en tu presencia. Pero gracias por Jesucristo que intercede por nosotros. Intercede también por esta obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Clamamos y creemos, Padre, al trono de gracia, Padre, o sea, nos acercamos en el nombre de Jesús para clamar, para rogar, para suplicar por esta hermosa obra de La Plata, Dios mío. Digo hermoso porque tu presencia está en este lugar, porque es tu Espíritu Santo el que lleva esta obra adelante. Espíritu de Dios, manifiesta, Dios mío, unción sobre esta iglesia. Manifiesta convicción, visión, Padre, sobre las almas, sobre Dios mío, sobre este pueblo, Padre Santo. Dios mío, danos, Padre Santo, convicción, Padre Santo, que ellos se dispongan, Padre Santo, sus vidas al servicio de Jesucristo. Santo Espíritu, dispone cada alma, cada matrimonio, cada joven, aún de adolescente que está creciendo, que crezca con convicción, Dios mío, de apoyar esta obra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dios mío, acuérdate de esta ciudad de La Plata, acuérdate de este Melchor Romero, donde tú levantaste este templo, donde tu Espíritu Santo está llevando, donde tu Espíritu Santo está conduciendo, donde tu Espíritu Santo está preparando obreros, Padre. Solamente te pido misericordia, misericordia, misericordia por cada hermano, Dios mío, que tú prepares sus corazones y dispongas su vida al servicio tuyo, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque tú eres el que capacita. Simplemente tú buscas corazones dispuestos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira la ciudad de La Plata, Señor, que aún no hemos alcanzado aún ni un barrio, Padre. Solamente, Dios mío, tú lo puedes hacer. Solamente tú puedes abrir puertas, Padre. Danos gracia, danos sabiduría a tu siervo Ramón Encina, Padre. En el nombre de Jesús, danos convicción de misioneros, que preparen obreros, que abran puertas dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo, Jehová. En el nombre de Jesús, clamamos por esta ciudad. Clamamos por Melchor Romero, Padre Santo, donde tú levantaste esta obra. Alrededor de este barrio, conozcan el verdadero Cristo. Que esta obra sea reconocida, Padre Santo, en este lugar, a través de tu Espíritu Santo. Porque sé que tu palabra ya ha sido predicado, ya ha sido sembrado la semilla, Padre. Esa palabra no volverá vacío, Padre Santo. Esa palabra hará lo que tiene que hacer, porque tu palabra es viva. Tu palabra, Dios mío, Padre Santo, rompe cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Padre Santo, Dios mío, Padre Santo, aquel lugar, Dios mío, Berizo, Padre Santo, Punta Lara, Dios mío, donde se abrirán puertas, Echiverri, donde se abrirán puertas, Padre Santo, Villaliza, Citibel, Goné, Padre Santo, El Pato, Dios mío, en el nombre Olmo, Padre Santo, necesitamos que tú estés levantando esos varones, que
disponiendo por esos lugares, Padre, en el nombre precioso de Jesús. La obra es tuya, Padre, la obra es tuya, la obra está en lo profundo de tu corazón, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. También ruego por la Junta Nacional, Padre. Dalo gracias a tu siervo, dalo, Dios, mi dirección de tu Espíritu Santo. Nada hagan por emoción, sea el Espíritu Santo dirigiendo, Espíritu de Dios, dalo gracias, dalo estrategias, cómo llevar esta hora adelante. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Dalo gracias a tu siervo Alejandro Valenzuela, Padre Santo, Alejandro Gómez, Pastor Celis, Pastor Ramón Encina, Padre Santo, en el nombre de nuevo hermano que se integró a la Junta, Padre. Dalo gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue llevando esta obra, Dios mío, adelante, a nivel del mundo, a los cuatro extremos, Padre. Es el mismo Espíritu que está en este lugar, el mismo Espíritu Santo que está levantando obreros a los cuatro continentes, Dios mío, en el nombre de Jesús. Despierta la obra del movimiento y guarda con maravilla tus ojos, Padre, esta obra, Dios mío. Guarda de la rebeldía, guarda, Dios mío, de la vanidad, en el nombre de Jesús. Guarda de todo pecado, Padre, que esta obra se establezca firme bajo los palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos a seguir clamando por los obreros, Padre. Sigue levantando obreros en distintos lugares del mundo. Sigue permitiendo que esta obra se ensanche en distintos lugares del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Trae un avivamiento, Padre. Yo sé, Dios mío, algo que puedo entender, algo que puedo creer, Padre Santo. Ha empezado el avivamiento, ha empezado sobre la Argentina, Dios. Ha llegado el avivamiento, Padre Santo. Espíritu Santo, aviva más. Aviva más este fuego, aún sobre este lugar, aún sobre mis hermanos, aún sobre esta iglesia. Aviva, Espíritu Santo, este fuego de servicio, este don de servicio, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor, amén, con coro de alabanza en esta mañana. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Muchas veces nosotros hemos venido cuando no éramos nada en el mundo, que quizás el mundo nos despreciaba, pero conocimos a un Dios poderoso. Y que Él ha traído hoy para que usted sea parte de ese cuerpo que es la sierva, ese cuerpo de Cristo que cada día lucha esta batalla. Y como dice este coro, esta alabanza. Oh Dios mío, creí que no existías, que eran fábulas creadas por los hombres, pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar, pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar. Y aquí está mis manos adorándote, aquí está voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios. Oh Dios mío, creí que no existía, que eran fábulas creadas por los hombres, pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar, pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar. Y aquí está mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios. Oh Dios mío, creí que no existías, eran fábulas creadas por los hombres,
pero sé que tú eres real. Te siento en mi ser, te quiero hoy cantar. Pero sé que tú eres real, te siento en mi ser. Y aquí está mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, 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 diciendo aleluya, gloria a Dios. Y aquí está mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven. Teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, ve. Aleluya, ve. Aleluya, ve. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Aleluya, me, aleluya, me, aleluya, me, aleluya, me. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, ve, aleluya, ve, aleluya, ve, aleluya, ve. Teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, ve, 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 aleluya, ve. Aleluya, ve, aleluya, ve, aleluya, ve. Aunque otros canten para otros dioses, hecho de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré.
aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús.
la luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Lo único que sabemos es que Jesucristo nos salvó, amén. Aunque a él le acusaban de pecador, hermano, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que él murió por nosotros, amén. Que él nos hizo libre, alabado Dios, derramando esa sangre poderosa en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo, hermano, que eso siempre lo recordemos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Como usted ve, hermano, hoy es día de Santa Cena. Así que qué lindo, hermano, que en el transcurso de esta reunión usted se examine y usted pueda entrar en esa plena comunión con el Señor. Examinar nuestros corazones, hermanos. Alabado Dios, aleluya, amén. Estar a cuenta con nuestro Dios y estar a cuenta también con nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si no es tan gravoso, hermano, el problema, no deje de participar, arregle la cuenta. Amén. Porque a veces, hermano, después que se termina la reunión, hay personas que han hablado conmigo y me dicen, no participé por esto, pero, hermano, eso no es... No hay motivo por qué dejar de participar la Santa Cena. Por eso hay que hablarlo. Si usted por ahí no sabe, llámenos y pregunte, ¿puedo por esto? Alabado Dios. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Porque si usted no participa en la Santa Cena, no se le puede tener en cuenta. Para nada. Alabado Dios. Así que, hermanos, vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. Le voy a pedir a hermano Eleuterio que nos guíe en la oración, que recolecte la ofrenda, mientras que los hermanos también nos guían en un himno. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a nuestro siervo, pastora. Dios le bendiga mucho. Así que, un poquito, pastora. Quería decirle, cuando era la convención en Salta, tuve muchas cosas que me querían hacer quedar el enemigo, que era una lucha constante, que yo lo había pensado a mis pastores ya allá, en tu calor. Así la pasadita, ¿no? Pero cuando fui allá, digo, Señor, yo no puedo estar así. Y el Señor conocía mi corazón, y yo digo, a él de esa manera, de la que yo quería hacer. ¡Aleluya! Y el Señor allá de esa manera fue visitado por su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y yo tenía que ver que yo estaría gozoso, pero sentía algo especial. Y ahora fue cuando era la convención. Eso, dos días antes tenía que no tenía fuerzas, hermano. Yo estaba todo, pero con mi cuerpo, pero dentro de mí yo sentía un vacío que me quería tirar al piso. Le digo a mi esposa, siento un vacío que no sé, quiero tirarme al piso y no poderme levantar. Digo,
Después digo, dentro de la casa yo camino, Señor, tú sabes, tú conoces mi debilidad, cuál es mi motivo, digo. Y después, bueno, así he pasado todo el día. Y cuando mi esposa se fue al mercado, yo agarro, me arrodillo en la cama, me arrodillo y me había quedado durmiendo ahí cuando estaba medio orar. Y cuando siento algo que yo quería sacar, cuando veía que estaba acostado, me quise sacar la mano, mis ojos estaban vendados con una venda blanca. Y yo sentí delante de mí, había un resplandor grande. Y después yo dije, ¿qué es tan precioso? Reflejante, como un espejo, estaba tremendo, gigante. Y yo esa curiosidad, hermanos, de quererlo ver, quería verlo y quería sacarme la venda. Y cuando yo mis manos quería sacar hacia atrás para desamarrarme las vendas, y no podía, hermanos, me salía una electricidad de los ojos acá, a cada mano de cada ojo, y no podía llevar mis manos atrás. Y esa curiosidad mía era de verlo al Señor que estaba delante de mí. Pero entonces yo agarro, cuando yo quería ver, yo decía, Señor, tú eres que estás aquí, decía. Y quería ver esa curiosidad, pero la palabra dice que nadie verá al Señor con sus propios ojos. Y después había entendido el sueño al día siguiente que el Señor había visitado. Al momento, yo me logré desamarrarme la venda blanca, me saqué la venda, cuando miro y dije, Señor, tú estabas aquí. Tú estabas ahí, nomás seguía hablando con el Señor y yo sentía esa presencia del Señor, que el Señor estaba en mi hogar, hermanos. Así que si usted quiere orar, pedirle al Señor, el Señor se glorifica. El Señor oye la oración del justo cuando lo pedimos de todo corazón. Así que vamos a orar por las ofrendas. Eso, hermanos, así nomás de pasadita los animo para que ustedes oren con todo gozo. Pidan al Señor porque el Señor se glorifica, hermanos. Así que vamos a orar por las ofrendas. Bendito Padre Celestial, primeramente, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar un día más en tu casa para darte gloria y honra a tu nombre, Señor, Dios mío. Te pido, Señor, por estas ofrendas, estos diezmos, Señor, Dios mío, que tu pueblo ha traído, Señor, que tú multipliques al 1%, Señor, Dios mío, pero así también, Señor, que tú veas, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor, de cada uno de los que van a ofrendar, Señor, que tú veas su corazón, Señor, Dios mío, para el que lo tiene, no lo tiene, Señor, que tú lo suplas sus necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de ellos, Señor, Dios mío, del que no le tiene, Señor, Dios mío, que lo haga con todo gozo, todo corazón, Señor, Dios mío, te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga mucho. Alabado sea el Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios un himno. Que el Señor le bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Vamos a estar cantando el himno número 294. Gloria a Dios. Himno número 294 del Himnario de Gloria y Triunfo. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Himno número 294. Alabado sea el Señor. Puede alabar a Dios, amén. Te alabamos, Jehová. Gracias, Señor. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice, ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal,
desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé, por áspero sendero me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma. Aleluya, gracias mi Cristo. Toda la gloria es para ti, Señor. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aleluya. Bendito Dios, amén, hermanos, y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, le tengo una noticia para los chicos, que hoy los chicos no van a tener escuelita dominical. Hoy los chicos van a quedarse aquí adentro. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. A gozarse también de la palabra. Porque a veces los niños vienen, hermanos, los domingos y se les saca afuera. Y en la semana no vienen. Entonces los niños no aprenden a comportarse en la iglesia. Y después dice la mamá, no le llevo a mi, no me vengo a la iglesia porque mi hijo se porta mal. ¿Por qué, hermano? Porque no aprende, no está nunca en la iglesia. Hay chicos que vienen solo los domingos para la escuelita. Entonces no se hallan en la iglesia, hermano. Quieren salir cada ratito, va, viene. No conocen lo que es una prédica. Alabado Dios. Entonces hoy los niños se van a quedar adentro, guardando reverencia, comportándose todos los niños, porque estamos en la casa del Señor. ¿Amén, los niños? Uy, hermano. Gloria a Dios. Orar mucho por los niños, hermanos, por los adolescentes, porque yo veo que los niños van creciendo siendo adolescentes y se vuelven aburridos, hermano. Qué lástima, hermano. Amén, pero a veces los padres queremos que los chicos reciban solo en la iglesia. Y en la casa también los niños deben de recibir. Amén. El niño no solamente recibe de Dios en la iglesia, en su casa usted le tiene que impartir también. Amén. Gozo, hermano. Ay, aburrido, hermano. Yo de acá miro y veo todo, hermano. Y yo veo los niños adolescentes aburridos, hermano, ahí. Cristo, Cristo, Cristo. Y algunos ni Cristo, hermano, ni cantan. Así están, hermano. De acá, se ve, qué lindo que usted pase y vea que no estoy exagerando, hermano. Los adolescentes, los futuros, hermano, predicadores, y el Señor se está. Cristo, Cristo, Cristo. Saborea el sueño, hermano. Gloria a Dios. Así que hoy nos quedamos aquí toditos. Amén. Recibiendo la palabra del Señor, así que dejo a mi esposo con la palabra en esta mañana. Gloria a Dios.
Bendito Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. No se le vaya el gozo, hermano. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. El gozo de nuestra fortaleza, ¿verdad, de Dios? Estamos más que agradecidos por permitirnos, hermano, estar aquí en esta mañana junto a ustedes para honrar a Dios, darle gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, por la victoria que nos ha permitido estos días, gloria al Señor, de poder participar, ¿verdad?, de esa bendición de parte de Dios, obrando y trabajando en nuestra vida. Amén. Y algo tan lindo que uno tiene que saber, hermano, es que estamos en la casa del Señor. Amén. Y como decimos, estos niños son el futuro de la iglesia, si Cristo se tardara. Sabemos, hermano, que cada uno hemos sido niños también. Hemos pasado por muchas etapas, gloria a Dios. Muchos hemos pasado momentos muy difíciles, duros. Amén. Pero el hogar, verdad, que es importante, debe instruirlo, como dice la palabra, al niño en su carrera. Y que cuando fuere viejo no se apartará de ella. Amén. Y eso de una motivación, somos nosotros los padres que tenemos que motivarlos a ello. Amén. Porque los hijos aprenden de nosotros. Amén. Muchos dicen, yo quiero ser como mi papá o como mi mamá. ¿Cuánto quiere ser como su papá? A ver, los niños. Aleluya. Uno solo, santo Dios. Gloria a Dios, amén. Sabemos, hermanos, gloria a Dios, que a veces uno como hijo no entiende a los padres. Porque a veces como padre, ¿verdad?, exigimos. Pero porque también nosotros nos han exigido, gloria a Dios. Amén. Y retrocediendo 30 años atrás, hermanos, no es como ahora. 30 años atrás, nosotros lo que jugábamos con un machete, con una azada. No jugamos con la tablet ni con los celulares que hoy está viendo. Amén. Y decía, mientras descansase esto. Sí, eso era así, gloria a Dios. Mientras descansase, haceme esto, gloria a Dios. Entonces nunca descansábamos, amén. Pero gracias a eso, ¿verdad?, Dios nos ayudó, ¿verdad?, a estar en pie, a batallar, gloria a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos ahora? Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces le damos todo. No está mal que uno le dé todo a los hijos, ¿verdad que sí? Pero a veces hay que enseñarlo, hermano, muchas cosas para que el futuro, gloria a Dios, de la Argentina o donde quiera que estemos, gloria al Señor, ellos puedan esforzarse a lograr o alcanzar. Y se requiere a través de esfuerzos, a través de sacrificio. Hoy en día, ¿verdad?, si a los hijos usted no le da que le pide, se tiran al piso, gritan, hace berrinche, no sea, donde sea. A veces el padre no puede comprarlo, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño? ¿Entiende? No entiende. Y nosotros, ¿verdad?, a veces somos culpables, gloria de eso. Aunque no haya el amén. ¿Sí? Gloria a Dios, hermano. Es bueno usted dar a los hijos todo lo que usted quiere. Es maravilloso. Pero enséñele, gloria a Dios, que eso se obtiene con esfuerzo y con sacrificio. Y va a valorar, hermano, aún quizá la zapatilla, quizá que no es de marca, pero va a valorar. Va a valorar ese plato de comida que usted le ofrece. Aunque a veces sea simplemente una papita y un pedazo de pollo, pero van a valorar. Porque hay lugares, ¿verdad?, que no tienen. Y uno, ¿verdad?, como padre, da lo mejor a los hijos. Pues si nos ponemos a pensar, hermano, cuántos hijos hay aquí que hoy tienen todo, gloria a Dios, porque sus padres se han esforzado
Pero si usted le mira de tal comienzo a sus padres comenzaron, cómo se obtuvieron muchas cosas para obtener lo que tiene ahora. Y a veces hijos desagradecidos, hijos que no valoraron a sus padres ni a su madre, que desprecia aún lo poco, lo mucho que su padre le dan. Pero que Dios nos ayude. Estamos en el taller del maestro para enseñarnos, gloria a Dios, a enseñarnos a valorar, gloria a Dios, primeramente es la palabra, honrar a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen. Alabado sea Dios, amén. Y es por eso, hermano, gócese, adore a Dios, hermano, porque no estamos en un velorio, estamos alabando a Dios del cielo. Alabado sea Dios, amén. Estamos para honrar a este Dios, hermano, que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Bien, amado, vamos a estar de pie para compartir la palabra del Señor. Como decía mi esposa, verdad, gracias damos a Dios, hermano, por esta convención que fue diferente a las convenciones que hemos tenido. Muchos se han incomodado un poco, verdad, en el dormir, porque muchos se han incomodado, este colchón tan duro en el piso, amén. Qué calor, qué mosquito, verdad. Pero así ha comenzado la obra de Dios. Y hoy estamos, hermano, hoy tenemos, gracias a Dios, verdad, uno tiene ventilador ahora, y que si Dios permite vamos a poner allí un aire acondicionado. Qué poco los amenes, ¿verdad? Aleluya. Usted ve estos techos, hermano, por la fe en Jesucristo, amén. Que también tenemos que cubrir esos gastos que tenemos. No se olvide, hermano, que usted se ha comprometido también, y tenemos que cubrir ese gasto también, hermano. Pero es para el bienestar de la iglesia, para que usted esté cómodo, pero no para que se duerma, sino para que estés cómodo, amén. Y hermanos, sabemos que Dios es Dios que provee todas las cosas. Dios es el que abre las puertas, hermano. Hermano, parece que venimos de un velorio, hermano. No hace cuánto, en la semana, sé que hemos comenzado esta convención, hermano. Y ha habido experiencia linda, hermano. Gloria a Dios. Pero gracias damos a Dios, hermano, por esa experiencia. ¿Cuánto se gozaron y espera otra convención más gloriosa? Va a ser mejor, hermano. Gloria a Dios, porque esto irá de un aumento, de crecimiento, hermano. Como decimos, gracias damos a Dios a cada hermano, que ha puesto su mano en el arado, hermano. Allí el tabernáculo hay que ir mejorando también, porque ya no va a quedar así, hermano. Hemos visto algunas fallas y vamos a tener que enmendar también eso. Y ya el hermano que estaba acá me decía, pastor, hay que hacer de esta manera. Ya me estaba, nos salimos otro día de eso y ya me está diciendo, pastor, hay que hacer de esta manera. Y, hermano, espera un momento, que salgamos un poco de esto, ¿verdad? Porque uno ve, ¿verdad?, las cosas que hace falta, y sabemos que con la ayuda de Dios vamos a lograrlo. Amén. Bien, amados, miremos allí Marcos capítulo 11. Vamos a estar compartiendo un momento su palabra. Gloria al Señor. Marcos capítulo 11, verso 20. Bendito sea Dios. Leemos la palabra, hermanos, con la bendición trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo encontraron todos. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 11, verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose lo dicho, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todos los que pidiese orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oréis, estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez por permitirnos en esta hermosa mañana estar junto a este pueblo, a este remanente, el cual podemos, Señor, decir gracias. Gracias por la bendición, gracias por la victoria, gracias por este momento que podemos estar reunidos una vez más aquí para honrarte, para adorarte, para servirte, para darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Mira tu palabra que en esta hermosa mañana va a ser expuesta. Sabemos, Señor, que el hombre nada tiene para dar, pero tú en nosotros sí, Señor. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que tú hables en nuestra vida. Soy el primer necesitado de tu palabra para que sea obrando en mi corazón y en mi mente y en mi ser. Y que tu palabra no vuelva a estar vacía y haga lo que tiene que hacer en nosotros. Glorifícate, Padre mío, te rogamos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amado. Gloria a Dios, no deja de alabar el nombre santo del Señor. La palabra que hemos compartido en esta hermosa mañana nos habla de algo tan importante, que es, ¿verdad?, creer en Dios, pero también hay algo que es necesario para que se haga la obra o lo que pedimos. Amén. Por eso miraremos su palabra, hermanos, y es la fe que va sobre todas las cosas con algo principal, que es perdonar, para que lo que pidamos creyendo recibamos. Porque no solamente es pedir, aunque la palabra dice pedir y se os dará, pero el Señor recalcó algo importante, que a sus discípulos verdad era que el perdonar, verdad, nos lleva a conocer lo que realmente es el perdón y a comprender por qué realmente Dios nos perdonó, porque Él es juez justo, es un Dios, verdad, que juzga justamente a cada uno de sus hijos y a una misma creación. Y es por eso, verdad, que aquí vemos un ejemplo donde el Señor, verdad, hace que a través de su palabra esa higuera que nos daba frutos se secara, gloria al Señor, porque realmente simplemente estaba siendo un arbusto sin frutos. Y cuando miramos esos hermanos, por eso fue que el apóstol Pedro se asombró de ver que esa higuera rápido se secó y se acordó de que el Señor había maldecido a esa higuera. Y a través de eso habla de la importancia de que como ser humano Dios nos dio el poder. Bien dice el apóstol Santiago que el hombre tiene el poder en su lengua de dar vida y quitar. Gloria a Dios, porque el ser humano tiene el poder para hacerlo, ¿verdad que sí? Porque la palabra lo dice, pero a veces lo usamos, pero no para beneficio, sino a veces para perjudicar, dañar, y a veces, ¿verdad?, hasta injuriar o decir cosas que a veces no va conforme a los principios establecidos por Dios. Y es por eso es allí cuando el Señor nos habla de la gran necesidad que el cristiano debe tener una convicción, una seguridad de saber de que Dios es Dios. Amén. Dios es Dios, hermano. Dios es poderoso. Y Él tiene el poder para hacerlo. Porque a través de su palabra fue creado todas las cosas. Simplemente que el hombre fue que formó del polvo, lo hizo un ser humano, un ser viviente. Tú hablas de otras cosas, Él dijo, hágase la luz, y fue la luz. Después habla de los animales, siempre a través de su palabra. Él formó todo a través de su palabra,
y al hombre fue que formó del polvo y le dio vida. Y es allí cuando el Señor, ¿verdad?, habla a sus discípulos y hace ver la importancia que es tener fe en Dios. Porque tener fe en Dios nos lleva, hermano, a tener una convicción, una seguridad. Estar seguro a quién está sirviendo, a quién ha puesto su fe, su confianza. Bien decía una alabanza, ¿verdad? Decía que no servimos a dioses de piedra ni de bronce. Servimos a un Dios vivo. Y Dios se mueve, hermano, en medio de la alabanza de su pueblo. Y para eso hay que adorarle, hermano, para que Él se pueda pasear y hacer de nuestra vida, ¿verdad?, esos hombres y mujeres que creen en Él, que confíen en Él, hermano, porque podemos estar a veces sentados aquí, pero no creer. Sí, hay gente que viene, ¿verdad?, dice, hasta que yo no vea, no creo. Pero hay que creer para ver a Dios obrando. Hay que creer para ver a Dios obrando. Y es por eso, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, que las cosas que es difícil, Dios puede obrar. Y en la palabra Dios nos dejó ejemplos de esos hombres y mujeres, ¿verdad?, que creyeron en el Señor, que creyeron en su palabra, aún no viéndolo, sino viendo a través de las obras que Dios hacía. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad?, Dios lo sacó con manos poderosas. Es verdad, Dios usó un hombre que fue a Aarón y a Moisés, pero él solamente decía la palabra o golpeaba el piso, ¿verdad?, para que sugiera lo que Dios quería que sugiera. Pero era Dios obrando. Porque es como si, ¿verdad?, Dios te manda a hacer algo y uno no lo quiere hacer. Porque, como decimos, a veces dudamos de Dios. A veces dice, ¿será que hará o no lo hará? Usted y yo tenemos que creer en el Señor. Aunque a veces nos cuesta creer. Sí, a veces nos cuesta creer, hermano. Más cuando está pasando por ese momento difícil y que nos toca, ¿verdad?, personalmente, ¿verdad?, decimos, el pastor dice, porque no pasa lo que yo estoy pasando. El pastor dice, porque él tiene todo. Gloria a Dios. Amén. El pastor dice, porque no tiene esa situación que yo estoy viviendo. Pero cada uno tiene, ¿verdad?, diferentes pruebas. Y Dios no da una prueba que usted no pueda llevar ni soportar menos. El hombre sí te puede dar una carga que usted y yo no podemos llevar, pero Dios no es así. Pero para eso uno tiene que creer en el Señor. Creer en su palabra, porque la palabra es que hace que el ser humano, ¿verdad?, aumente su fe, su convicción. Gloria al Señor, amén. Para poder saber de que Dios no cambia. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Bendito sea Dios. Por eso, Marcos capítulo 9, miremos, hermanos, cuando Jesús dice a sus discípulos, gloria al Señor, de ese muchacho endemoniado que ellos no pudieron reprender. Reprendían, pero el demonio seguía allí. Por eso allí eso dice en Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo es posible. Y ahí es cuando él dice, Señor, amén. Y dicen, ayuda a mi incredulidad. Amén. Verso 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo y ayuda mi incredulidad. Amén. Él lo confesó. Dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué, hermano? Porque vemos que los discípulos, gloria al Señor, habían orado, pero seguía lo mismo.
Y es allí cuando Dios quiere que su pueblo pueda creer, aunque a veces hay espíritus superiores, poderosos, que no salen fácil. Eso debe saber el cristiano. Hay demonios que salen rápido y demonios que no salen rápido. Bueno, tocó ahí en Salta, hermano, orar casi 45 minutos por uno, que estaba una mujer poseída. Y no se creía ahí. ¿Pero por qué? Y uno cree, yo, hermano, he orado por mucha gente así. Y Dios lo libertó. Pero hay momentos, ¿verdad?, que hay espíritus que no quieren salir, porque a veces uno hace pacto con él. Entonces no quiere irse. Alabado sea Dios. Y es necesario creer en Dios, hermano. Si no, me da la persona así, en vez de ahora salimos corriendo. No, no tienes que enfrentarlo en el nombre de Jesús. Pero para eso hay que estar capacitado para ese trabajo. ¿Verdad? Donde uno clama a Dios, que Dios tenga misericordia de esa vida que está esclavizada por el enemigo. Porque no podemos decir, ¿verdad?, no se puede. Pero decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios prueba a su iglesia si cree en Dios, si cree en su palabra. Porque digo, es fácil decir, yo creo en Dios, ¿verdad?, y tener todo. Tener todos los recursos que Dios nos da, ¿verdad? Pero cuando no tenemos, es cuando ahí es cuando Dios aviese, nos prueba la fe nuestra, si realmente estamos creyendo de verdad que Él puede hacerlo, que Dios puede obrar, que puede llegar a cada vida, a cada situación o a cada circunstancia de nuestra vida. Para Dios nada es imposible, hermano. Nada es imposible. Puedes crear órganos nuevos. ¿Sí? Él puede crear órganos nuevos, hermano. Yo sé que Él puede hacerlo. Gloria a Dios. Y tengo esa convicción, gloria, que Dios puede hacerlo. Y Dios puede hacerlo, sí puede hacerlo. Lo creo en su palabra. Pero a veces, verdad, debe ser acompañado de aquellas personas que se acercan a Dios. Debe creer que Dios puede hacerlo. Porque a veces uno puede agrandarse orando, hermano, pero si la persona no cree, no va a suceder nada. A no ser que Dios tenga misericordia. Porque a veces Dios tiene misericordia y nos sana. Y vemos un ejemplo de joven, ¿verdad?, que estaba en la Biblia allí en el pórtico, esperando que cada tanto las aguas se movieran. Y el primero que descendía era sano de su enfermedad. ¿Y qué pasaba? Dice, las aguas se movían, pero cuando ese hombre quería llegar allí no podía, porque era paralítico, no podía mover las piernas. Y como dice la palabra, Jesús conocía que hacía mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Si él les pregunta, porque el Señor, verdad, vio en su vida. Dice, cada vez que yo voy, hay otro ya me gana, yo no puedo llegar. Como que está desanimado, como que ya no quería seguir. Y a veces, hermano, nosotros somos así, estamos en la iglesia y hay situaciones en nuestra vida y estamos a la puerta de la bendición, hermano, y no queremos dar otro paso más. Y ahí cuando vemos, nos quedamos. Entonces Dios tiene que decir, ¿quiere que realmente yo haga la obra? ¿O cree que yo pueda hacerlo? ¿Dios puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Y es por eso, ahí es cuando la palabra habla, ¿verdad? Gloria al Señor. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Si es para el que cree todo es posible. Por eso es que a veces los médicos, cuando sucede algún milagro, ellos dicen, es un milagro de Dios. Amén. Viene, ¿verdad? Sabes que vino hermano, ¿verdad?, hermano Vargas allí, que salió ileso, hermano. Y los policías dicen, usted es un Dios aparte. Dijo, ¿usted dónde es? ¿Qué? Somos cristianos, con razón. A su nombre sea la gloria. Porque eso es Dios, hermano. Lo que a veces para nosotros es imposible,
Óvale, para Dios todo es posible. Y es como la palabra dice que Él manda a sus ángeles para que nos guarde en todos nuestros caminos. Porque el enemigo constantemente tratará, hermano, de destruir tu vida, más si uno está haciendo la guerra a Él. Porque usted está escuchando la palabra, hermano, oyendo el mensaje de Dios. El enemigo no quiere que usted escuche, pero le da sueño, le da cansancio, le da ganas de ir hasta a la oficina o al baño. Gloria a Dios, porque no quiere que usted escuche la palabra. Y tratará, hermano, todos los medios que usted no oiga el mensaje de Dios, para que su fe no crezca, sino que se detenga. Pero es necesario, ¿verdad?, uno saber de que a pesar de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, a veces de no creer en Dios, ¿verdad?, o a veces creemos un poco. Porque a veces creemos un poco, sí, yo creo, pero quiero ver. Y a veces somos como Tomás, bueno, yo hasta que no ponga la mano ahí en la herida, yo no creo. Pero hermano, hay que creer para ver a Dios obrando. Aún aunque digamos ya está muerto. Fue por eso que Dios le dijo a Marta y María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta dijo, Señor, hace 4 días que ya está muerto y ya tiene olor también. Alabado sea Dios. Sí, porque hermano, a veces nosotros, ¿verdad?, como cristianos, eso dudamos de Dios. Y Dios nos dio el poder para derribar toda esa fortaleza de duda. Y esa duda que hace, hermano, hace que hasta a veces nos enojemos con Dios. Hay gente que hace piquetes, no voy a ir más a la iglesia. No voy a diarmar y ofrendar tampoco. Sí, porque hay gente que hace piquetes al Señor, no voy a diarmar ni no voy a ofrendar. No voy a ni ayudar tampoco. A ver qué pasa. Y Dios creo que nos esperará. Digo, bueno, ahí tengo un hijo rebelde que se ha hecho piquetero espiritual. Entonces, Él espera, ¿qué hacemos? Y aunque el alma, ¿verdad?, está allí, en el momento oculto, el alma está diciendo, hoy hay culto. Hacemos algo, voy a limpiar la planta que está sucio, para olvidarnos que hoy hay culto. Oh, cierto que dejé la canilla ahí que estaba regando las plantas, voy a cerrar. Y ya trata que uno de esquivar de la voz de Dios que está diciendo, hoy es el culto, hoy hay que adorar a Dios, hoy es el día que ha hecho Jehová, hoy es el día donde Dios está para tratar con tu vida, hoy es el día que sea Dios pueda hacer algo contigo, hoy es el día que yo pueda hacer algo con tu vida. Amén. Y el enemigo te va a poner siempre algo, hermano. O a veces cuanto a los niños, hermano, porque es así, yo digo, no tenemos 7 niños, gracias a Dios, una vez ya son grandes. Mi esposa lavaba uno y cuando llegaba el sexto, ya el segundo ya estaba sucio de vuelta. Y cuando limpiaba el segundo, ya el quinto ya estaba sucio de vuelta. Entonces uno le pone, quédate quieto ahí. Alabado sea Dios. Y vamos al culto, gloria a Dios. En bicicleta, caminando, como sea, pero vamos al culto. Vamos a adorar a Dios. Y llovía, hermano, vamos al culto, gloria a Dios. Y el agua lleva hasta la rodilla. Y a veces mis hijos tienen que ir a los saltos, porque como decimos, uno de ellos me dijo una vez, papá. Dice, papá, ¿qué pasa, hijo? No voy a animar al culto. Le digo, ¿por qué, hijo? Porque iba saltando, hermano, las aguas llevaba casi hasta la panza de él. Y claro, uno tiene que. Yo tenía la bicicleta, le ponía todo encima, era como esa comadeja todo encimado. Y a pasar las aguas. Traíamos al culto a adorar a Dios. A buscar a Dios, hermano. Eso no sacaba la fe, como decimos a veces. Si yo decía, Señor, a veces iba el camino y se pinchaba la bicicleta, Padre Santo, aleluya. Y a caminar se ha dicho. Pero íbamos a la casa de Dios. Y yo decía, Señor, tarde o temprano, yo sé que tú me vas a bendecir, yo sé que tú me vas a bendecir. No tenía un hogar. Y decía, Señor, sé que tú me vas a dar una casa. Yo sé que tú me vas a dar la casa que yo necesito, Señor. Recuerdo que un hermano nos dieron, fuimos a un terreno que estaba vacío y hacía más de 20 años.
que ese terreno, ¿verdad? Nadie, no tenía dueño, fuimos a la municipalidad. Me acuerdo que fuimos y bueno, nos dio permiso para estar allí. Mi esposa, ¿verdad? Empezamos a limpiar eso, dejamos todo lindo. Y mi esposa empezó a sembrar las cosas que siempre es lo necesario, cebollita, perejil, zanahoria, algunas cosas que para la cocina. Y lo más bien que estaba, hermano, viene el dueño y dijo, este mi terreno tiene que salir. ¿Y qué hacemos? Yo decía, Señor, tú me prometiste que me iba a dar algo. Yo pensaba que ese lugar era que Dios me estaba dando, pero no era así. Y el Señor, pues tú me dijiste que me iba a dar una casa y viene justo el dueño y ya tengo permiso. Y tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Y yo digo, Señor, ayúdame. Y ahí tenía un enemigo constante que tenemos todos, ¿verdad? Decía, ¿viste que Dios no te oye? ¿Viste que Dios no te escucha? ¿Viste que Dios no te quiere? Cuando mi hijo estaba enfermo en el hospital, tendido de manos con todos los aparatos, el diablo me decía, ¿viste que Dios no te escucha? Y tú que predicas que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta. Y decía, Señor, yo creo en ti, Señor. Aunque no lo veo, yo creo en ti. Y hermano, es una lucha, hermano. Y que uno, ¿verdad?, comprende y uno tiene esa seguridad, porque yo tengo seguridad que Dios sana y salva. Porque lo he vivido. Yo no puedo decir me contaron, porque yo he vivido esa experiencia con el Señor. Por eso predico su palabra. Y no me canso de decir que Cristo sana. Y que oiga al diablo, Cristo sana. Yo sé que Cristo sana y salva. Y es por eso, ¿verdad? Dios, a través de su gracia, quiere que creamos en él, hermano. Usted no crea los recursos que usted tenga, hermano. O sea, creemos los recursos que tenemos. Digo, no, yo tengo plata, voy a comprar. Y eso es bueno. Pero usted no debe apoyarse en eso dinero. Porque esos son pasajeros. La fe es eterna. La fe eterna, hermano, es una fe eterna. No es pasajero, es eterno. Y esa fe le llevará a encontrarse con el Señor. Esa fe te llevará, ¿verdad?, a conocer o a ver a tus seres queridos que murieron en Cristo. Que ellos están con el Señor. Y usted debe creer en Dios para verlo allí en los cielos. Tanto a su esposa, a sus hijos, a lo quien sea, a sus familiares. Usted debe creer en Dios, que lo verá en el cielo. Pero para eso debe mantenerse fiel a Dios, creer en su palabra, en sus principios. No doblegarse ante el pecado, ante el diablo o ante el mundo, sino doblegarse ante el Señor. Y es por eso que el Señor le habla, ¿verdad?, a sus discípulos. Y ahí es cuando el Señor le dice, ¿verdad?, respondió Jesús, tened fe en Dios. Porque hay que tener fe en Dios. Cuando no conocíamos a Cristo, hermanos, creíamos en todo lo que nos decían. Sí, este amuleto es para la mala suerte y uno usaba amuleto. Otros hasta se hacían en el cuerpo, hermano. O la cinta roja para que no se empache, para que no dé mal de ojo. Muchos hasta en el auto tienen, hermano, esa cinta roja. Dice que para que la mala suerte no te llegue. O si no le ponía, ¿verdad?, esa cinta roja en la frente allí, a los niños. Eso lo hacían antes. Parte corriente, hermano, es así, idólatra. Que creen, hermano, en todo lo que le dicen. Y yo vivía en uno de esos, en esa ciudad. Yo recuerdo, mi abuela tenía, hermano, sobre la mesa lleno de santos, hermano, de arriba hasta abajo. Y él cada mes le prendía algo a su santo. Pero un día cuando Dios trató conmigo, me fui y le prediqué de Cristo. Y Dios lo salvó. Porque eso es Dios. Eso es Dios, hermano. Porque Dios nos saca de la ignorancia
donde el enemigo nos tiene, nos tenía cegado, ¿verdad? En creer muchas cosas antes que el Dios del cielo. Como dice la palabra, tenía mano y no palpa, tenía ojo y no ve, tenía pie y no anda, uno tiene que llevarlo. Y éramos uno de esos, hermano, que servíamos a esos dioses. Pero conocimos la verdad, hemos creído en el Dios verdadero. Y hermano, y hoy le servimos. Pero ¿por qué le servimos, hermano? Gloria a Dios, porque hizo una obra en nosotros. Nos dio una convicción, una seguridad de que Él es real. De que Él es poderoso, hermano. Y es por eso uno debe estar callado, hermano. Debe adorar a Dios. Debemos adorar a Dios, hermano, porque por las familias que usted tiene, por los hijos que Dios le ha dado, por un techo que usted tiene en su hogar, debe darle gracias a Dios, hermano, por los alimentos que Dios le da. Debe ser agradecido a Dios. Sea poco, sea mucho. Debemos creer en Dios porque Dios, en su gracia, en su amor, nos hace ser desafíos para el bienestar de nuestras vidas. Para el bienestar, gloria a Dios, de saber, hermanos, que Él es poderoso para obrar en todas las cosas. Y es por eso que el Señor le decía a sus discípulos aquí, ¿verdad? Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Dice, no dudare. Si creyere que Dios puede hacerlo, creer que Dios puede obrar. Pero ¿cuánto cuesta a veces creer en eso, amados? Sí es difícil, porque son situaciones que cada uno Dios nos hace pasar para que nuestra vida, ¿verdad?, se fundamente en algo sólido, en algo firme. Porque la fe, hermano, nos lleva a buscar algo firme, una seguridad de saber que nuestra vida eterna dependerá de nosotros. Porque la salvación dependerá de ustedes, no dependerá del pastor ni de los líderes, dependerá de usted mismo. Porque la salvación es individual. Su salvación dependerá de usted mismo. Si usted no cuida esa salvación, el enemigo lo va a quitar. Si usted no pelea por lo que le dio la mano, el enemigo va a quitar lo que usted tiene. Alabado sea Dios. Pues usted debe creer en Dios. Confiar en Dios nos lleva, hermano, ¿a qué? A mirar cómo está nuestro corazón. Porque nuestro corazón a veces nos engaña, pero se refleja en algo en nosotros. Y ahí es cuando la palabra dice, ¿verdad? Y cuando oréis o estéis orando, perdonad. Dice, perdonad. Porque a veces, hermano, hay cosas en nuestra vida que no perdonamos, que le tenemos oculto allí, que quizás el hombre no lo sabe, pero Dios lo sabe. Porque ahí está la clave, hermano, de la fe, de creer en Dios. Perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Porque Él nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó a todos, hermano. Nos perdonó por su gracia, por su amor, por sus bondades. Y es por eso que la fe viene también a través de eso, hermano, del perdón. Perdonar nosotros, porque eso nos motiva la fe. Porque al confesar nuestras faltas a Dios, creemos por la fe que Él nos perdonó. ¿Verdad que sí? Usted cometió una falta, usted cree, confesó y cree que Dios le perdonó. ¿O no? Y cree por la palabra.
no cree por los dichos nuestros, por la palabra de Dios que dice, si confesamos nuestras faltas, Él es fiel para perdonarnos. Y por la fe creemos, por la fe, ¿verdad?, que nos motiva a saber que es un Dios perdonador. Por eso la palabra dice aquí, tener fe en Dios. Habla de que sabemos que Dios, hermano, a través de la fe, y ese es nuestro fundamento principal en nuestra vida, alabado sea Dios, esa fe nos motiva a realizar cosas y a mover muchas situaciones en nuestra vida para lograr lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que la palabra nos habla, amén, cuando Dios le habla a Noé y dice la palabra que Dios vio la multitud y que solamente el deseo de su corazón es el mal, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Pero miró de repente Noé, un hombre, porque la palabra lo dice. Entonces habló con Noé. Vio que un hombre, ¿verdad?, como Noé, gloria a Dios, que amaba a Dios, y a pesar que estaba en ese mundo, amaba a Dios. Y oyó la voz de Dios. Y obedeció a Dios. Y creyó en Dios y comenzó a hacer el arca. Y no duró un mes, sino 120 años. Iba haciendo el arca, ¿verdad? Como ahora no hay los recursos que hay ahora. Pero él siguió creyendo en Dios. Que Dios se lo dijo que iba a hacer venir un diluvio. Y él creyó. Hoy la palabra dice, ¿verdad?, que en los tiempos de Noé la gente no creían, como en este tiempo también. Hay muchos que no creen, hermano. Por eso a veces, ¿verdad?, dan mal allá de sus fuerzas, porque no cree que es un Dios proveedor, que Dios le puede proveer lo necesario para usted. ¿Acaso cree usted que Dios no sabe su necesidad? ¿Usted cree que los ojos de Dios están vendados para ver tu necesidad o mi necesidad? Dios sabe tu necesidad. Dios conoce tus anhelos. Dios conoce tus deseos. Y Dios sabe tu futuro. Nosotros no sabemos. Pues nosotros podemos planear algo, hermano, y si Dios dice otra cosa, porque dice, el hombre propone y Dios dispone. Por eso Él dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tenemos que encomendar nuestras vidas en las manos de este Dios, porque a través de eso, hermano, alcanzamos por la fe en Jesús o la fe en Dios, ¿verdad?, lo que anhelamos. Quizás no sea en el tiempo que queremos, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y su momento. Por eso allí escribiendo el Eclesiastés decía, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo, ¿verdad?, de Dios es justo. Todas las cosas que suceden en el mundo, hermano, Dios tiene ya planeado en su tiempo. En su tiempo Dios hará cosas grandes. Y es por eso que Dios quiere que usted y yo, ¿verdad?, podamos creer en Dios. Vemos otro ejemplo, hermano, que la palabra nos habla de algo sobrenatural. Y estoy hablando de Josué. Josué capítulo 10 habla cuando es derrotado los amorreos, ¿verdad?, dice la escritura, donde Dios peleó aún por ellos, porque eran un grupo de número grande. Pero como dice la palabra, ¿verdad?, Dios pelea por su pueblo.
Porque Dios dio un mensaje a Abraham: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y el pueblo Israel, el pueblo, verdad, de Dios. Y ahí es cuando vemos, hermano, cómo Dios peleó por ese pueblo. Y dice la Biblia, capítulo 10 de Josué, dice verso 11: y mientras iban huyendo de los israelitas, los que bajaban de Bet-Herón, Jehová arrojó sobre, desde el cielo, grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron, dice, por las piedras del granizo, que por los hijos de Israel, matando espada. Entonces dice la escritura, y Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice la escritura aquí, el sol se detuvo y la luna se paró. Oh, gloria a Dios, aleluya. Este hombre llamado Josué, ¿verdad?, que tenía esa convicción, esa seguridad de que Dios respondía, porque él vio que Moisés, cuando oraba, él veía que Dios respondía. Oh, gloria a Dios. Él no era que estaba metido en cosas pequeñas allí del pueblo. Cuando Moisés subió al monte, cuando Dios lo llamó, él se llegó hasta el límite y esperó, hermanos, que Moisés descendiera. Y él no sabía nada de lo que estaba pasando. Dijo, pero yo digo un grito de júbilo, para estar de fiesta allá abajo, decía Josué. Dijo, no, ahí están faltando a Dios, ha hecho un becerro, dijo Moisés. Y él no estaba allí porque estaba esperando al siervo de Dios. Entonces él tenía una convicción, hermano, de que Dios oía. Por eso hay la palabra aquí, que él, en presencia del pueblo de Israel, dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Alabado sea Dios. Él tuvo una convicción de decir que Dios podía detener la naturaleza, porque Dios es dueño de la naturaleza. La naturaleza obedece a Dios. Fue por eso de la gran tempestad, cuando el pueblo, verdad, sus discípulos estaban en la barca, y él reprendió, verdad, y se hizo gran bonanza y se detuvo, porque la naturaleza obedece a Dios. Y es por eso que Dios quiere que su pueblo crea en él, confíe en él, aun aunque aparentemente para nosotros es imposible. Pero hay que creer en Dios. Pero hay factores que es necesario, ¿verdad?, quitar de nuestra vida, que es perdonar. A veces Dios no obra porque no perdonamos. A veces Dios no obra porque hay algo en nuestro corazón. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad?, allí en la palabra que hemos compartido. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Se estaba diciendo que si nosotros, verdad, no lo hacemos, nuestra oración será en vano. Nuestra oración no llegará a la presencia, porque Dios no puede perdonar si nosotros no perdonamos. Por eso a veces no hay respuesta de Dios en nuestra vida, hermano, porque hay cosas en nuestra vida que no nos deja, que nos impide. Por eso hay respuestas que Dios no puede hacer, verdad, porque aunque Dios quiera hacerlo, nosotros tenemos algo en nuestro corazón y eso no nos deja ver a Dios obrando. Eso no nos deja ver a Dios haciendo cosas que queremos o anhelamos.
Porque hay cosas en nuestra vida que habrá en nuestro corazón. ¿Qué habrá en tu vida, verdad? Que quizá hay cosas en tu vida que Dios no ha respondido. Es quizás hay algo en tu vida que no deja a Dios obrar. No solamente quizás tienes fe, pero no quieres perdonar. No quieres olvidar quizás cosas que te han hecho. Gloria a su nombre. Y entonces, hermano, la fe, tu convicción se hace inestable y no pueda Dios sobrever obrar a Dios en tu vida. Es por eso, verdad, que la palabra aquí habla, gloria al Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Bendito sea Dios. Amén. Oh, gloria a su nombre. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es real. Allí en Isaías 48 dice, ¿verdad? La escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, dice, palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Porque la palabra permanece para siempre. La palabra fue escrita al Señor para nosotros, para que creamos en ella, para que no nos pase o hagamos lo que el pueblo de Israel había hecho, ¿verdad? Un pueblo que Dios lo sacó de Egipto de mano fuerte, dice la Biblia, pero ese pueblo a través del tiempo comenzó, ¿verdad?, que a murmurar, a criticar, a señalar y hasta querer volverse hacia atrás. ¿Por qué a veces Dios no obra? Porque a veces dudamos de Dios. Dudamos de su palabra. Gloria a Dios. Y es por eso que la palabra nos habla, gloria al Señor, de la importancia, ¿verdad?, que nos motiva, que nos lleva, ¿verdad?, a creer en Dios. Gloria a su nombre para siempre. A creer en su palabra, en su precepto. Gloria al Señor. Dice allí en Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, y su fe le es contada por justicia. Amén. Dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica, y sea limpio, su fe es contada por justicia. Amén. Y es por eso, verdad, que uno debe reconocer, debe creer en Dios. Porque a través de creer, hermanos, dice la escritura, gloria al Señor, diciendo: y se bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, dice la escritura, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Habla de que Dios le perdonó. Dice, pues, bienaventurado, tres veces feliz el que el Señor no inculpa de pecado. Habla de que Dios perdona nuestras faltas, nuestros pecados, si confesamos o decimos a Dios. Y así como Dios nos perdona, ¿verdad?, hace que creamos en Dios y se active nuestra fe en Él. Pues es necesario que en nuestra vida o en nuestro corazón no haya nada que pueda detener la voz de Dios para Él obrar, amén, y creer en su palabra. Por eso fue que el Señor le dijo, ¿verdad?, a Marta y a María, en ese momento tan difícil que ellos estaban viviendo la muerte de su hermano Lázaro. Dice allí Juan 11, verso 40. Jesús le dijo: no te he dicho
que si crees verás la gloria de Dios. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque hermano, es necesario como cristianos, como hijos de Dios, creer en Dios. Y al creer en Dios, quitar de nuestra vida todo lo que pueda impedir, porque Dios nos examina y nos conoce. Dios conoce tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Dios conoce tus pensamientos. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe lo que hay en tu corazón y eso a veces no te deja crecer. No te deja avanzar. Y muchos se han detenido en el camino porque tiene cosas en su corazón. Y eso no deja crecer, sino que siempre estar allí, sin poder avanzar, ni retroceder tampoco. Y es por eso que el Señor le decía aquí, ¿verdad?, a Marta y a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque tenemos que saber, hermanos, que no estamos sirviendo a Dios muerto, sino a un Dios vivo. A un Dios real, hermano. Amén. A un Dios que todo lo puede. Alabado sea su nombre. Por eso en Hebreos, ¿verdad?, habla 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Habla. Si no tenemos fe en Dios, hermano, no podemos agradar a Dios. Habla de nuestra conducta, no podemos agradar a Dios. Está diciendo, si nosotros no tenemos fe en Dios, no podemos agradar a Dios del cielo. Porque nuestra conducta, a veces nuestra forma de hablar, aún de vestirnos, no podemos agradar a Dios. Porque el enemigo que hace, hermano, hace que nuestra vida vaya en contra de los principios de Dios. Porque el mismo enemigo, ¿verdad?, que se lo reprenda, hace que el mundo, la sociedad, no honre a Dios, no sirva a Dios, no crea en Dios. Por eso crean tantas cosas, hermanos, para que el hombre se olvide de Dios, para que el hombre no busque a Dios. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que hay una iglesia, hay un fundamento, y un fundamento firme de creer en Dios, que somos cada uno que estamos aquí en esta hermosa mañana. Creemos en Dios, creemos su palabra, creemos los principios establecidos por Él, por Dios que nos ha dejado. Por eso le debemos inculcar a nuestros hijos, hermanos, de creer en Dios, de confiar en Dios, de saber que todo lo que tenemos es porque Dios no provee cada día, aunque quizás sea lo justo y necesario. Pero hermanos, siempre decían nuestros hijos, este alimento Dios no ha provisto, la ropa que viste Dios no ha provisto, aún las cosas que tenemos Dios no ha provisto. Y que ellos tengan esa convicción que usted tiene, pero demuéstrelo sirviendo a Dios. Venga a la casa de Dios, diga, vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a darle gracias a Dios por lo que nos da cada día. Demuéstrelo con su conducta, diga, yo creo en Dios, y vaya a adorar a Dios, o venga a adorar a Dios. Dígale que Dios es proveedor, dígale que Dios es sanador, dígale que Dios es poderoso para hacer milagros. Dígale que Dios no cambia, sigue siendo el mismo, ayer y por los siglos. Alabado sea su nombre. Amén. Es por eso, hermanos, por eso el fruto de la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí habla, hermano, de los grandes hombres de Dios que hablaron, que luego usted puede meditar en su hogar. Esos hombres que por la fe, dice la escritura, Enoch, dice, por la fe fue traspuesto y no haber muerte,
y no fue hallado en cielo, traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque la fe, hermano, hace que dar testimonio que ya somos diferentes, que ya no somos la misma persona, que ya tenemos el mismo estuche, como decimos, pero como dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Demostrar al mundo, hermano, esta sociedad que necesita de Cristo, su barrio que necesita de Cristo, que necesita de ese cambio, de esa transformación, que solamente Dios puede hacerlo. Y a través de su vida, de tu vida, demostrar que Cristo cambia, que con Cristo se puede ir mejor. Amén. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios para siempre, hermanos. Que Dios nos ayude a todos, gloria al Señor, a creer en este Dios. Y así como el Señor le dijo a Marta y a María, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, en esta mañana también tú debes creer en Dios. Y creer en Dios te lleva, hermano, a tener un corazón limpio, a un corazón perdonador, a un corazón restaurador, a un corazón verá diferente. Alabado sea Dios. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Será que tu corazón está allí limpio para tú aún participar de la cena del Señor? Para poder decir, Señor, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Y si hay un camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Y esta es de la fe en Cristo. Tú y yo debemos tener una convicción de hermanos, que aunque, dice la palabra, aunque la tierra se mueva, debemos seguir creyendo en Dios. Por eso la palabra dice, caerá a tu lado mil y de mil a tu diestra, más a ti no llegará. Porque ahí está ese cuidado de Dios hacia tu vida. Tú eres un especial tesoro para Dios. Quizás para muchos dice, tú no sirves, tú no eres nada. Que a veces surge, ¿verdad? Hay personas que te dicen así. Pero tú dígale, yo tengo uno que me quiere, que me conoce y que sabe cómo yo soy y que creo en él. Y yo sé que la obra que comenzó en mi vida, él lo va a terminar. Él va a terminar esa obra en mi vida porque yo creo en él. Porque usted y yo estamos en las manos de ese alfarero por excelencia. Vamos a estar de pie, hermano, y vamos a orar. La fe nos lleva, hermanos, a creer en Dios. La fe nos lleva, hermanos, a perdonar a unas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Hay heridas, hay situaciones que el ser humano tiene y solamente Dios lo sabe y usted lo sabe. Cosas escondidas. Es por eso quizás que tú no puedes crecer espiritualmente, quizás has crecido materialmente, porque Dios te ha bendecido. Pero quizás hay cosas en tu corazón que tú no sabes, Dios. Y que en esta hermosa mañana Dios, ¿verdad?, quiere, como el Señor le dijo así aquí a sus discípulos, que cuando oréis, porque ahí está la respuesta, hermanos,
a la fe que nos lleva a creer en Dios. Que cuando esté orando, perdonad. Si tiene alguno contra, si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que en esta mañana, día, Señor, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Por un momento, hermano, vea cómo está su vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú sigas creyendo en Él. Él no quiere que tú te apartes de sus caminos. Que ese momento de adversidad quizás que estás viviendo es porque Dios te quiere atraer más hacia Él. Porque si no te acercas a Él. Por eso dice el salmista, no sea como el caballo, como el mulo, que para acercarte a Él tú tienes que usar un freno, un cabresto. Dios te quiere traer con cuerda de amor a su presencia, porque Él quiere bendecirte. Él quiere extender su mano hacia tu vida y hacer de ti esa antorcha encendida que Él quiere que tú seas. No te desanimes. No diga Dios se olvidó de mí, porque Él dice, aunque padre y madre te dejara, dice, con todo Jehová te recogerá. Él no se olvidó de ti. Sus ojos están puestos, dice, sobre lo justo y atento al clamor de ellos. Está llegando ese momento donde Dios obrará. Donde irá un padre al enemigo y dirá, recuerda, ese es mi hijo, mi hija. Ya no más adversidad, ya no más dolor, ya no más necesidad. Oh, Abba, cheve, cheve. Oh, aleluya. Reprime tus ojos de llanto. Ya tus lágrimas que ha hecho delante de la presencia de Dios no fue vano. Oh, aleluya. Ya cuántas veces ha llorado a su